lucha contra mí. Yeah.
Piove. Piedad, jinete. ¿Dónde está? Por favor, te lo diré todo. Fue el caos. Hasta los más nobles perdimos la cabeza y empuñamos la espada. Le ocurrió al arcángel. Me ocurrió a mí. El arcángel. Fue ese maldito estanque. Con razón estaba prohibido usarlo. No sé qué vio en él, pero destruyó su mente. Él propagó la corrupción. Hizo de esta ciudad un matadero mientras defendía que él era puro. Al final, el arcángel huyó a la torre de cristal. Se llevó la llave con él. El arcángel te llamó, escriba. Soy Yamera. Antaño fui escribano jefe aquí, en la ciudadela de Marfil. Anotaba el pasado, el presente y el cambiante futuro. Pues poseo el don de la clarividencia. Ver a través de los ojos de otros. Es un don que pocos ángeles toleran. Hasta la guardia infernal tiene sus secretos. El arcángel quería descubrirlos. Pero vio demasiado. ¿La corrupción causó esto? No. Hubo una batalla. Aún puedo verla. El arcángel luchó contra oleadas de corruptos. Sus golpes destrozaron la ciudad. Si él está en tu futuro, espero que resistas más que la piedra. ¿Cómo cayó el arcángel en la corrupción? Algo oscuro enraizó en su interior y lo usó como un títere. Para esparcir odio negro. Es revelador que no nos diéramos cuenta de la diferencia. ¡No! La llave, arcángel. Sé que la tienes. ¡Es mía! Aunque él quisiera, yo no podría destruir la llave. Tienes que entenderme, jinete. Hice lo que debía hacer. Abrí el pozo. Protegí la llave de las preguntas que hicieron y de ti.
¡Yo puedo usar la llave! ¡Que la luz de todo lo sagrado te destruya! Tengo la llave del ángel. Se acerca el fin de tu misión. Puedo abrir el camino, muerte. Pero debes hallar la otra llave. La llave del demonio. Sí. Ve con cuidado. Por ese camino solo hay sombras. Me quedaré aquí, en el árbol, por si me necesitas durante tu misión. Bienvenido a Linde Sombría, jinete. Ahora debes ir directo, o tu hermano está perdido. Este sitio es familiar. Lógico. Este es el reflejo oscuro de la Torre de Cristal. Un reino donde montan guardia demonios en lugar de ángeles. Pero la corrupción volvió los ojos al interior. Y lo que vieron allí, lo destruyeron. ¿Qué hay de la llave? Está dentro, en manos de un amo poderoso. Bienvenido a Linde Sombría.
Bienvenido al Reino Oscuro. Si me estás siguiendo. Y por asomo. Vengo a separar a los demonios de su dinero. Y tú, de sus almas. ¿Tan diferentes somos? Estoy buscando una llave. Por supuesto. Samael guarda muchas maravillas bajo roca negra. He venido a adquirir aquellas de las que se quiera desprender. Pero temo que no todo va bien en la Corte Roja. Samael no permitiría que su reino se deslizara tanto hacia la nada. Cuidado con qué y a quién encuentras en el trono, Samael. Del vórtice tan solo salen rumores sobre una reina loca, Lilith, que se aferra al poder. Lilith, ¿por qué no me sorprende? Samael estaba allí cuando luché contra los Nephilim. Sin duda, lo observaba con gran interés. El demonio Samael juega una partida con sus propias reglas y son sus peones. Me suena ese lugar. Roca Negra. Sí, el trono de Samael. El príncipe de sangre. El vagabundo rojo. Tiene muchos nombres y un solo hogar. No queda mucho. La corrupción devora Roca Negra. Igual que devorará el país de las fraguas, la llanura de los no muertos y la propia tierra. ¿Eso es la corrupción? ¿Cuál es su meta? Acabar con la propia existencia. Y cambiarla por la nada. ¿Cómo luchar contra ella? Imposible. Tu valioso equilibrio solo sirve para mantenerla a raya. Pero qué sé yo. Solo soy un simple